Luego de que la OMS declarara el coronavirus de Wuhan como un grave peligro para el mundo, es urgente comprender si Panamá está preparado para hacerle frente a una amenaza sanitaria de tal dimensión. ¿Qué pasaría si llegara este virus a nuestro país? ¿Cuáles son los mitos y realidades de esta epidemia? ¿Cuáles son los aciertos y desaciertos en su manejo a nivel global y nacional? Hoy en Radar, autoridades y expertos responden todas las preguntas. También en Radar, la Cámara de Comercio enciende el debate sobre la necesidad de liberalizar el ejercicio de las profesiones en Panamá. Tendremos los argumentos a favor y en contra. Buenos días, bienvenidos a Radar y hoy hablaremos del impacto del nuevo coronavirus en Panamá y en el mundo. Para hacer este ejercicio de forma integral, no nos referiremos exclusivamente a la epidemia del COVID-19, nombre oficial de la enfermedad, sino también al contagio del pánico, la desinformación y especulaciones que han invadido los titulares y redes sociales del mundo. Hoy queremos separar las realidades de los mitos y entender si debemos estar preocupados y si como país estamos preparados para hacerle frente a esta amenaza. Doctor Ritter. Muy rara vez los acontecimientos políticos locales ocupan o se pueden uno desprender de ellos al final de la semana. Esta vez es una excepción a pesar de los muchos acontecimientos que hubo durante la semana. De atrás para adelante, si se quiere, Panamá en los últimos días de la semana apareció nuevamente en las listas de la Unión Europea como paraíso fiscal. Este ya es un tema recurrente y un cuento de nunca acabar, pero que tiene repercusiones importantes para nuestro país. Está, por supuesto, la recaptura de Gilberto Ventura Ceballos, que ocupó durante dos días y sigue ocupando la atención de los medios y de las redes sociales por la importancia de esa recaptura, por la trascendencia de una fuga de un criminal de esa calaña. Y también tenemos las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio, que encendió el debate sobre las liberalización, como se dijo en como acabas de mencionar, de las profesiones y la necesidad de, entre comillas, importar talentos. A pesar de esos tres acontecimientos, nosotros hemos considerado que la epidemia que pudiera existir o la crisis que hay hoy en China por el coronavirus debía, previo a la semana del carnaval, hacer nosotros un alto para tratar de disipar las dudas, para tratar de evitar el pánico, pero a la vez tratar de centrar el debate donde debe estar, si hay o no la inminencia de una epidemia en Panamá o de la llegada del virus a Panamá, para determinar nosotros hasta dónde debemos estar tranquilos o hasta dónde debemos preocuparnos, si lo tuviera que resumir en una palabra. Para eso, lo que vamos a ver hoy es precisamente alejarnos ni del pánico innecesario, alejarnos de los mitos y tratar de concentrarnos en la realidad de lo que en el mundo ya es una alarma. Así es, igual haremos con el tema de las profesiones más adelante en este mismo programa. Le paso a presentar nuestro panel. Por este lado está el doctor Juan Pascale, que es el director del Instituto Gorgas. Un placer estar aquí, gracias por invitarme. Bienvenido, gracias por estar aquí. A su lado está Gerardo Alfaro, que es el director de la OPS-OMS en Panamá, el representante de la Organización Mundial de la Salud en nuestro país. Muchas gracias, gracias por la oportunidad de poder compartir informaciones. Claro que sí, y a su lado está Yang Wei, vocero de la Embajada de China en Panamá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. El doctor Xavier Sáenz Llorens, pediatra, infectólogo, columnista y asiduo de Radar. Bienvenido. Y gracias por invitarme a un tema que realmente sí es de mi especialidad. Pero todos son de su especialidad, pero aquí es experto. Por este lado también Edith Tapiero,
profesor experto en China y que ha estudiado el impacto comercial y económico de esta enfermedad. Y de parte del Ministerio de Salud está con nosotros la directora general de salud, Nadia Porcel. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Creo que el panel está supremamente bien nutrido y representados todos los sectores. Empiezo por este lado con el doctor Xavier. La última información que yo leí son 1.400 personas que han fallecido y una afirmación de la OMS que a mí me alarmó, que decía que la enfermedad puede llegar a contagiar a 2/3 partes de la humanidad. Cuéntenos cuál es el estado actual de la humanidad y qué hay de cierto en ese escenario. Bueno, la información esa de 2/3 partes viene de un comentario de una epidemióloga que básicamente se basó como en el peor escenario posible, con todas las condiciones desfavorables para que un problema de salud pública se mantenga y se propague de forma sin ningún tipo de alteración, ¿no? Entonces yo creo que es una posición bastante pesimista, porque la mayoría de los expertos piensan realmente que es muy difícil que se convierta en un problema de salud pública fuera de China si se siguen las recomendaciones que ha emanado de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Y también viendo, por ejemplo, que ahora mismo la circulación en China está, pareciera que ya empieza a haber una caída en el número de casos nuevos por día. A pesar de que hubo un cambio de clasificación y que aumentó súbitamente el número de casos, pero pareciera que el número de infecciones nuevas está cayendo, por lo menos en la última semana esa es la información que se tiene. Y hay que también tener en cuenta que China ahora mismo vive el invierno, vive el clima frío, ¿no? Entonces una vez que, probablemente a finales de marzo, principios de abril, que termine el invierno, ellos deben estar viendo una disminución considerable de casos, ¿no? Y si las medidas internacionales son efectivas o incluso parcialmente efectivas, es probable que esto no se propague y que sea un problema de salud pública importante en otros países, ¿no? Así que yo sería un poco más optimista. Yo creo que hay otras enfermedades que son mucho más importantes y relevantes, no solamente para el mundo, sino también incluso para Panamá, ¿no? El dengue, por ejemplo, que lo tenemos aquí con 5.000 casos en todo el 2019. Tendríamos que estar más preocupados por el dengue, por supuesto, ejemplo. Y cuando venga la temporada lluviosa, seguramente nosotros vamos a tener un problema de influenza que se ve todos los años y que sin lugar a dudas va a ser un problema de salud pública más importante que el coronavirus. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora mismo hay una cifra que es alarmante, pero que nadie comenta. Hay 20.000 muertos por influenza en la temporada del invierno de los Estados Unidos, actualmente. 20.000 muertos por influenza. Pero esa cifra nadie la comenta. La gente viaja a Estados Unidos y no pregunta si está en el radar de los medios. Nadie se ha puesto esta mascarilla. Y no se ve tal cosa. Que la están repartiendo y ahí en el aeropuerto. Yo creo que hay mucha desinformación, mucha noticia falsa y de hecho mucha gente, incluyendo los expertos de la Organización Mundial de la Salud, dicen que esto no es que realmente la epidemia no es el coronavirus, sino es la infodemia, o sea, la desinformación que ha causado una pandemia, ¿no? Qué interesante, y me voy precisamente con la Organización Mundial de la Salud, doctor Alfaro. ¿A cuántos países ha llegado el virus, el COVID-19, para ser científica, y qué posibilidades ve usted de que llegue a Panamá? Bueno, como bien decía Javier, el brote está contenido en China. Hay 24 países o 25 que reportan casos, todos ellos con algún nexo de viaje directo o indirecto que tiene relación con China. Eso nos dice que no se ha demostrado circulación fuera de China hasta el momento. Posibilidades de que llegue a Panamá son altas, porque Panamá es el puente de las Américas, por aquí circula gente de todo el mundo con mucha facilidad. Pero más que alarmarnos, yo creo que hay que seguir alerta, más que preocuparnos, hay que seguir ocupándose. El ministerio se activó tempranamente, ha intensificado todos los sistemas de vigilancia, estamos preparados y, como bien decía Javier, tenemos otros virus circulando en Panamá. No es que van a llegar, es que ya están aquí con nosotros conviviendo desde hace tiempo,
Entonces, bueno, todas las medidas que se recomiendan para este nuevo coronavirus son efectivas para otros virus que producen misma sintomatología respiratoria. Lavado de manos, correcto. Cuidar cuando uno tose, etcétera, etcétera, que ahora los podemos repetir. Doctora Porcel, cuando pueda leer las respuestas, que lo haré en bloques que vienen, cuando yo preguntaba si Panamá está preparado, la mayoría de gente dice no. Nosotros tenemos como país la tendencia a decir no estamos preparados en salud, imagínense que llegue el coronavirus a Panamá, esto va a ser un caos, etcétera, etcétera. Yo quiero preguntarle qué ha hecho el Ministerio de Salud y el gobierno para estar preparados, para que los panameños podamos estar tranquilos, como decía el doctor Sanz Llori. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, nosotros desde el inicio hemos estado atentos a todos los llamados que ha hecho OMS, UPS. Es importante que la población sepa que nosotros tenemos un sistema de vigilancia que funciona 24/7, 52 semanas al año, 365 días. Haya o no haya coronavirus, nosotros estamos constantemente vigilando y en monitoreo de toda la situación de salud que se mueve a nivel global. Una vez que se inicia la información por parte de OPS o OMS, nosotros instauramos lo que se llama una sala de situación con todos los epidemiólogos del MINSA y se hizo una valoración de cuáles eran las primeras actividades que debíamos hacer. Luego nos informamos con OPS y de la mano con OPS hemos estado estableciendo un plan de acción que se ha ido poniendo en práctica en la medida en que han avanzado las diferentes facetas del momentum de la enfermedad. Luego de eso también, en vista también de que la OMS emite la alerta o la situación de salud internacional, de importancia internacional, mejor dicho, la ESPI, nosotros de forma responsable se instala lo que se llama el Centro de Emergencias en Salud. Ahí están no solamente los epidemiólogos, sino que está el GORGA, está OPS, están todas las instancias del MINSA que tienen que ver con las actividades que se van a hacer, desde el control hasta la promoción de las medidas que vayamos a tomar. Y luego de eso la ministra lo lleva a gabinete, donde también fuimos acompañados por OPS, y allí se instaura lo que se llama el COE, el Centro de Operación de Emergencias Nacional, donde participan todos los ministros, incluyendo presidencia. Se emite un decreto donde se le dan todos los poderes al Ministerio de Salud y se invita a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, para que pongan a disposición del MINSA todos los recursos a fin de hacerle frente a una situación de emergencia que en un momento podamos haber tenido. En este sentido, nosotros desde ese momento nos estamos reuniendo todos los días y hemos estado dándole seguimiento a todas las personas que han entrado y dándole seguimiento también al comportamiento de la enfermedad a nivel internacional. Además de que la ministra, con todo su equipo, tiene comunicación con un grupo de expertos, y muchos de ellos están aquí, que constantemente estamos intercambiando y estamos valorando cuál es la situación y cómo vamos nosotros ajustando las medidas de acuerdo a cómo se vaya dando la situación. Por ahora hay carnavales, ya lo dijo la ministra, que era una preocupación para los panameños. Claro, porque una realidad es que hay medidas que deben tomarse en un momento determinado y eso va de acuerdo a cómo esté el comportamiento. Si en este momento no tenemos comprobada la circulación del virus actualmente aquí, no hay ningún motivo, no hay ninguna situación para que nosotros vayamos a interrumpir ni carnavales ni ningún otro tipo de actividad. Doctor Pascale, he leído también que el clima de Panamá podría ser, digamos, más grave o peor ese contagio y que incluso las aglomeraciones, por obvias razones, son sitios donde se propaga el virus con más facilidad. ¿Nos puede hablar un poco de eso, de esos factores que en el trópico son determinantes para que una epidemia de esta sea o no o suba de gravedad o no? Sí, puede haber factores relacionados con la humedad, pero por supuesto, mucho peores en invierno que ahora en verano. Ahora en verano hay mucho más calor, el clima es más seco, así que nosotros ahora estamos en una etapa favorable para que no
se disemine tan rápidamente como si estuviéramos en un... China en una etapa desfavorable por el invierno y Panamá por la época seca. Porque estamos, hay más calor, hay más desecación. Yo me preocupo ahora, en esta época, por hantavirus. Porque en el interior ahora es cuando empiezan los casos de hantavirus. Claro. Y le voy a decir que realmente si llega el coronavirus a Panamá, eventualmente puede ser que lo haga, el Gorgas tiene la capacidad de diagnosticarlo rápidamente y el ministerio tratar de contenerlo y que no se siga diseminando. Yo creo que eso es una fortaleza que tenemos, gracias al apoyo de OPS en la parte de diagnóstica que siempre hemos ido por delante. Nosotros ya estamos de hace rato preparados para, si pasara algo, diagnosticarlo rápidamente. Me voy con el vocero de la embajada. Cuando inicia esto, que el mundo se entera ya en enero, empiezan a circular toda serie de informaciones de cómo se censuró o se contuvo la información inicialmente y que esto pudo haber hecho mucho peor la epidemia de salud o la parte de salud. Y bueno, está muy relacionado al hecho de que no estamos hablando de un país democrático o completamente abierto con la información. ¿Cómo poder entender? Porque esas son explicaciones que se han dado y que yo creo que la gente necesita entender. ¿Qué dice la República Popular China sobre esto, sobre este manejo inicial, sobre lo que ha hecho el gobierno chino, sobre cómo se ha relacionado con el resto de gobiernos del mundo y organizaciones internacionales? Muchas gracias por la invitación. Sobre todo por la oportunidad para que yo pueda dar a conocer a los amigos panameños a la realidad, a lo que está pasando realmente en mi país, en mi provincia y en mi ciudad. Porque yo soy de Wuhan. ¿Usted de Wuhan? El epicentro de la epidemia. Pero afortunadamente estoy aquí. Mascarilla para usted. Gracias por la generosidad. Yo lo invité sin saber. Tranquila. Siempre estoy aquí en Panamá, acompañado. Ya pasó el periodo de incubación. Los 14 días ya se pasaron. Gracias. Y realmente, muchas gracias por el apoyo expresado por el gobierno panameño y por el pueblo panameño a nuestro pueblo, a mi país, a mi ciudad, en un momento difícil y crítico ahora. Y como todos saben, para una nueva epidemia, el proceso de conocer es gradual y poco a poco. Y sobre todo, para esta nueva epidemia, nueva, con mucho peligro de contagio, en un principio nos faltaba conocimiento. Con razón se generaba pánico, claro, temporalmente. Y el gobierno chino prestaba suma atención a difundir y divulgar la información diariamente, semanalmente, al público y a todo el mundo. Y con el OMS tenemos una comunicación frecuente y casi diaria para dar la realidad, ¿no?, que está realmente pasando en China. Y sobre todo, hace dos días, el notorio aumento en el número de los casos confirmados, sospechos y de muertos, ¿no? Eso se debe a un cambio de sistema de contabilización. Interesante. Sí, eso ya incluimos todos los casos de topografía computarizada, en vez de solamente incluir a los casos de resultados del laboratorio. Eso justamente refleja una actitud abierta, transparente y responsable, altamente responsable del gobierno chino a combatir este nuevo coronavirus. Muchísimas gracias por esa explicación. Coincide con lo que decía el doctor Xavier, que ese aumento tiene que ver con que ya están contando todo tipo de casos y con esa actitud abierta que, a pesar de cualquier otra consideración, ha tenido el gobierno de la República Popular de China con esta enfermedad. Edith Tapiero, ¿hay otras consideraciones tanto económicas como culturales que han hecho para el resto del mundo esta epidemia más difícil de entender y de analizar su impacto? Usted hablaba, por ejemplo, de la importancia de China en el comercio mundial, el hecho de que Panamá sea un país de tránsito, el canal, y también está, por otro lado, la parte cultural,
que inicialmente hubo todo tipo de juicios de valor sobre las costumbres alimenticias y empezaron a hacer relaciones incluso que rayaban en la discriminación. ¿Su opinión? Sí, muchas gracias. Y es muy importante, aquí coincido con lo que dice el doctor San Llorens, es importante entender primero el impacto que tiene las noticias falsas. Eso es negativo y crea pánico. Partimos del punto, ante todo, al principio, lo más doloroso, la pérdida más grande es la pérdida de la vida humana. Sin embargo, tenemos la consecuencia que también es la pérdida económica, que fue un posible impacto que viene. Lo importante es entender que cada país tiene ciertos recursos. Y si corremos a asignar los recursos de manera que no es pragmática y no es considerada eficiente, esos recursos se van a ser asignados, si es por pánico, vamos a perder recursos de otros lados, que podría ser inversión, que ayudara al pueblo, pero nos vamos en exceso. ¿Qué ha sucedido? China ahora es la fábrica del mundo, desde hace pocos años, digamos, y a diferencia de SARS, de cuando pasó SARS en el 2003, la economía china era 4% del PIB global. Hoy día es cerca de entre el 15 y el 18%. Y en el 2003 China estaba integrándose al mundo, hoy está totalmente integrada al mundo. ¿Qué significa esto? Significa que el impacto más grande que lo vamos a tener, que ha pasado, es que debido a las medidas de contención que partieron, cuando hubo el Año Nuevo Chino, perdón, ahí viene, es la migración más grande que ocurre donde China. Todas las personas van a sus provincias a estar con su familia. En eso, cuando hicieron eso, pusieron unas limitantes en restricciones de transporte. ¿Qué sucedió? Que todas las fábricas las cerraron. Entonces tienes las fábricas que no producen. ¿Qué significa eso? Si no hay fábricas que no producen, no hay productos, y no solamente productos finales, sino no hay componentes. Esos componentes no van en buques, no hay espacio, hay cadenas de abastecimiento y es un efecto multiplicador alrededor del mundo. Por ejemplo, en Corea tienes 200.000 vehículos que no pueden ser enviados a la costa este de Estados Unidos porque no tienen sillas, que son los asientos son hechos en China. Entonces, todo esto es un efecto multiplicador donde se realiza la importancia y los encadenamientos que existen en la economía global. Ya esto no es un problema de un país, es un problema de todos, donde realmente impulsa el multilateralismo, donde tenemos que resolverlo como globo. Para Panamá, por ejemplo, las exportaciones, no solo lo que sale de China, sino lo que exportamos a China. Panamá es un país marítimo, tiene un sistema logístico. Si no hay carga y no hay buques que toquen los puertos, no hay ingresos, porque nosotros cargamos hay un impuesto por cada contenedor que se mueve en el puerto. Entonces, todo eso pasa. Los impactos principales, perdón, ya me estoy adelantando. No, pero es muy, muy interesante. Es un ángulo que poca gente toca. Usualmente, mire, el turismo es lo más importante que impacta. Este año iban a salir, turismo chino es muy importante en todos los países. Este año se planeaba que iban a salir 180 millones de personas, de ciudadanos a viaje, y cada ciudadano gasta entre 5.000 y 7.000 dólares por viaje. Todos esos países, Nueva Zelanda y Australia, dependen grandísima parte de sus ingresos. ¿Qué pasa cuando hacen las restricciones y la cuarentena? Todos esos vuelos se cesan. Cae principalmente el precio del petróleo, de 65 está ahora mismo en 50, solamente porque China dejó de moverse. El impacto de la economía china es significativo en todas las áreas. Tenemos empresas como las aerolíneas, American Airlines, Delta Airlines, todas han caído. Sectores como de consumo, Nike, Under Armour, todas las textiles no van a tener productos. Ya hubo un miedo debido a la incertidumbre y las acciones en los mercados cayeron. Sin embargo, hay que tenerlo en perspectiva que ya ese miedo se ha reducido y los mercados han comenzado a subir. Eso es porque las empresas han descontado ya el impacto del coronavirus en las ganancias del primer trimestre. Se espera que ellos van a volver a retomar ganancias y va a crecer una vez contenido ya para el segundo y tercer trimestre. O sea que son cosas que están llegando y tenemos que verlo
de una manera objetiva, pragmática, asignar recursos del país de una manera objetiva, sin pánico, estudiando, analizando. Muy, muy, muy interesante. Bueno, toda la ronda ha sido supremamente interesante. Hay varias otras cosas que preguntar. Usted quédese aquí en Radar. Estamos analizando el coronavirus desde diferentes puntos de vista. Seguimos en Radar analizando desde todos los ángulos el impacto del nuevo coronavirus y me voy de nuevo al ámbito internacional con el doctor Alfaro. ¿Por qué se decide ya darle, digamos, el nivel de alerta de salud pública de impacto internacional? ¿En qué momento y cuáles son los criterios que debe seguir un país como Panamá y todo el resto de países ante este llamado? Ya. Bueno, es un mecanismo. Panamá también suscribió el Reglamento Sanitario Internacional. Es una norma internacional justamente para poder estar vigilantes ante eventos como este de interés internacional en salud pública, pero también la declaratoria le permite a los países redistribuir recursos, profundizar acciones, reactivar sus sistemas de vigilancia más estrictos, más dirigidos. Y mueve, también tiene un objetivo de solidaridad internacional, o sea, países con mejores desarrollos, con sistemas de salud más fuertes, apoyando a los que no tienen las mismas fortalezas. China lo ha hecho muy bien conteniendo este brote. Tenemos experiencias del pasado donde hemos tenido circulación internacional mucho más rápido. En este momento estamos ya en la semana, vamos para la semana 7 y está contenido todavía, 99% de los casos están en China. Entonces es el momento justamente de estimular la solidaridad internacional, combatir el estigma y reconocer lo que ha hecho China. O sea, China, ya vimos los efectos para la economía y el desbordamiento para nuestras economías. Sin embargo, no, o sea, actuó relativamente rápido, lo ha contenido y ha sido muy serio. O sea, los datos, China reporta casi en tiempo real a OMS. Nosotros estamos viendo actualizaciones cada 12 horas y está compartiendo la información. Es muy importante la información sobre el comportamiento clínico de un nuevo virus, porque a este lado no lo conocemos. Y ellos han sido muy, muy abiertos, muy transparentes en ese sentido. Qué interesante. Y precisamente, Yang, usted decía que el aumento tiene que ver con mayor transparencia y con que se han incluido más casos por la mayor disponibilidad de información. ¿Qué nueva información tiene usted también en este caso de la no letalidad o de los casos donde ha habido una recuperación que usualmente los ciudadanos escuchamos de muerte, pero no escuchamos de recuperación? O sea, si te da coronavirus, el nuevo coronavirus, no significa que esto tenga un desenlace trágico. Exactamente, sí. Aparte de los números de muertos, creciente el número de sospechosos confirmados, y también un número muy interesante, muy notorio, es el aumento de recuperados. Ahora mismo se ha registrado unos casi 7.000 casos de recuperación. Y con el tiempo se está aumentándose. Y esperamos que el pico epidémico llegue pronto y sobre todo el punto de inflexión que llegue cuanto antes. Y con estas medidas adoptadas por el gobierno de China, con unas medidas masivas, una movilización nacional y también un apoyo y solidaridad de todo el país para Wuhan, para Hubei, esperamos que se recupere la normalidad. Y no hace falta ningún tipo de escepticismo o unas reacciones exageradas o también unas sospechas en ese momento. Lo más importante es la solidaridad y la unidad y la confianza mutua para combatir el coronavirus, que es el enemigo común de la humanidad. Bueno, muchas gracias. Y hablando de esos estigmas y la desconfianza, Xavier, no puedo dejar de mencionar lo que ocurrió con los panameños becarios en China,
que, de acuerdo a los protocolos internacionales, regresaron a Panamá y cumpliendo con las exigencias internacionales, se pusieron, después nos explicaron que no se dice cuarentena, sino que se pusieron en observación, y eso generó mucho temor, primero en los residentes de Pacora y luego en los residentes de Howard. Yo tengo que decir que yo fui una de esas personas que critiqué la actitud. Luego se me acercó mucha gente y me dijo, bueno, pero tú no nos... O sea, ¿cómo hubieses reaccionado tú? Uno realmente no sabe cómo reacciona, así que no creo que necesariamente haya que hacer un juicio de valor. Pero sí sería bueno hacer un análisis de, primero, la forma en que el gobierno manejó esto y la reacción de la comunidad y qué se puede aprender. Bueno, la reacción de la comunidad, como bien dice, es entendible. Donde hay desconocimiento de algo y algo nuevo, y es un desconocimiento para todo mundo, y hay noticias falsas que inducen temor, pánico, lógicamente pues la gente tenía miedo, ¿no? Y de que esto se pueda contagiar a los niños cuando empezaban la etapa escolar, lógicamente por desconocimiento, pero a mi juicio es bien entendible la reacción de las personas, ¿no? Entonces, por eso es importante que los medios de comunicación ayuden a la gente técnica para que no haya noticias falsas, para que la información fluya, para que se eduque a la gente, se minimice un poco el terror. Y entonces, de esa manera, seguramente hubiera podido calar mucho más fácil, ¿no? El Ministerio de Salud ha actuado, a mi juicio, de forma muy responsable y de forma muy rápida. Y entonces, esto no se puede hacer de la noche a la mañana, educar a toda una población y ir a asesorar, etcétera, porque está trabajando continuamente con los casos que se están presentando en China y la información que viene de la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, afortunadamente después se manejó ya mejor la cosa, hubo más información al público y parece que las aguas se han tranquilizado, ¿no? Yo creo que hay otros puntos que son también importantes mencionar. COVID no es el nombre del virus. Ah. COVID es el nombre de la enfermedad producida por el virus, ¿no? Porque el COVID es Co, de coronavirus, okay. VI, de virus, okay. Y D, de disease. Sí, es la de enfermedad producida por el coronavirus. Ok, gracias. El virus, inicialmente se llamó 2019 COV-Novel, de nuevo, COV, que era coronavirus. Ahora se quiere llamar coronavirus SARS tipo 2, porque el SARS... El primer SARS fue por el otro coronavirus y ese entonces sería el tipo 1. Entonces eso es bueno porque se están estandarizando un poco las nomenclaturas a nivel internacional y para que se maneje un poco el mismo idioma, ¿no? Hay una etapa de virus y otra etapa de enfermedad. O sea, la enfermedad producida por este coronavirus se llama COVID-19. Ya, okay. Otro punto importante es la mortalidad asociada, porque eso también, al principio también mucho pánico, pero ahora ya se ha ido diluyendo un poco el pánico porque... Si uno toma en cuenta los números de casos confirmados y sospechosos con la nueva clasificación, que son más o menos como 60.000 por ahí, y toma el número de muertes, que son 1.500 alrededor, estamos hablando de que el 2% de los casos, aunque la letalidad a veces no es tan fácil precisarla, porque todavía hay gente que está enferma y está en evolución y no se sabe qué va pasando, pero bueno, el 2% de los casos ha fallecido. Pero si nos vamos solamente a la provincia de Hubei, la cifra es 2.4%. Pero si nos vamos fuera de Hubei, China, pero fuera de Hubei, la mortalidad baja como al 0.5%. Y si nos vamos fuera de China, a nivel internacional, de 580 casos, hay dos. O sea que baja como al 0.2-0.3%. ¿Qué enfermedades? Y entonces, por ejemplo, la influenza, la gripe, causa 0.1 de mortalidad. O sea que probablemente ya se está acercando hacia el nivel de peligrosidad de la influenza. Otra cosa importante que yo creo que es importante también mencionar, lo que hablaba Nadia, que si estamos preparados. Yo creo que ningún país del mundo está preparado para lo que sufrió la provincia de Hubei, porque en menos de 2 meses 60.000 casos es una locura. O sea, hay que tener una cantidad de hospitales que lo han construido rapidísimo para atender a tanta gente de golpe, ¿no? De eso tenemos que aprender. Pero, por ejemplo, si tomamos en cuenta la cifra y ponerlo en perspectiva, Hubei, más o menos la provincia, tiene como 60 millones de habitantes. Y estamos hablando de 60.000 casos. Estamos hablando del 1% de la población de Hubei afectada. Cuando se dan las epidemias de influenza, aquí en Panamá, en Estados Unidos, en toda parte del mundo,
5 a 10% de la población se infecta. O sea que todos los años, por ejemplo, de influenza, nosotros fácilmente tenemos 400.000 panameños infectados. Eso para poner un poco en perspectiva, ¿no? Porque yo, es importante manejar un poco la cifra para ver exactamente. Ponerlo en perspectiva. Entonces, y Panamá maneja perfectamente, las epidemias de influenza las maneja perfectamente. Entonces, por eso no, yo creo que hay que rebajar un poco la tensión, el pánico, porque y poner todas las cifras en perspectiva para entender un poco el claro, asunto. Importantísimo. Yo coincido, doctor, con lo de rebajar un poco el pánico, pero le pregunto, o pregunto a los demás, yo regresé de un viaje muy corto, de viaje la semana pasada, y cuando encontré, todas las personas de migración usaban las mascaritas. Por eso las... todos los funcionarios de migración las tenían. Cuando uno llega a un país, bueno, yo regresaba al mío, pero cuando uno llega a un país y ve a todo el mundo con las mascaritas, ¿no contribuye eso a crear el pánico que justamente estamos tratando de evitar? Por supuesto, por supuesto. Y es un error tremendo, por eso hay que informarnos. Por eso las tengo aquí. La mascarilla esta. ¿Qué tan útil es esto? Esta es la mascarilla quirúrgica. ¿Crea más pánico del que contiene la enfermedad? Porque aquí también tengo el alcoholado. La mascarilla esta le sirve para el que tiene síntomas. El que está tosiendo estornudo, que la debe usar para no contagiar a los demás. El que no está contagiado, esa mascarilla no le sirve absolutamente nada. De nada. Bueno, para lo único que pudiera servir es que si yo la tengo, entonces yo, la mano mía puede estar infectada y entonces yo no me toco la cara. Claro. Eso es lo único que puede servir la mascarilla esa. Pero para el que no tiene síntomas no sirve de nada. La que sirve es una mascarilla que hay en los hospitales, es para proteger al personal de salud que está en contacto íntimo con un enfermo. Se llama N95. Pero, por ejemplo, el problema de haber visibilizado y diseminado el rol de esta mascarilla, lo que ha hecho es que los empresarios han subido el precio 40 veces. Sí, cómo no. Entonces, ahora conseguir mascarilla, el Hospital del Niño, por ejemplo, intentó comprar mascarillas para el personal y el precio está como por las nubes ahora mismo y es impagable. Otro impacto económico del coronavirus. Exactamente. Cierto. Doctor Pascal, usted quería... Sí, para seguir con la línea que dijo, que estaba mencionando Javier, cuando hablamos de otros virus respiratorios, otros coronavirus causan del 15 al 30% de los resfriados comunes en el mundo, y son 4. O sea, no es que nos tenemos que alarmar por este coronavirus. No, los coronavirus causan problemas, y causan problemas en otros, en animales. Y aquí tenemos, aquí en Panamá, ahora mismo, ya hemos detectado dos coronavirus circulando. De otro tipo. Y que son los que causan resfriado común, por ejemplo. O sea, si yo tengo resfriado y me hago el examen, de pronto encuentro que tengo coronavirus tradicional, el nuevo coronavirus. Por ejemplo, el Hong Kong U1, que se apareció en el 2005, está circulando en Panamá y en Costa Rica. Y está causando resfriado común. Digo Costa Rica porque es para el... Entonces, pero sí, o sea que realmente los coronavirus causan resfriado y muchos de ellos no causan gran problema, como dice Sayer. Realmente la epidemia ha sido de redes. Antes de irme con esa parte, Eddie, yo quería hacerle una pregunta puntual a la doctora Porcel, también para que aprovechara el momento y que la audiencia lo entienda. Si mañana hay un caso en Panamá del nuevo coronavirus, ya sabemos que es improbable, ya sabemos que no es el fin del mundo, que la mortalidad es muy baja, que Panamá ha hecho todo lo que tiene que hacer, pero ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué debe esperar la población? ¿Quién lo anuncia? ¿A dónde va esa persona? ¿Qué deben hacer sus familiares? O sea, ¿cuáles son los siguientes pasos? Bueno, si el día, como bien lo dice usted, si el día de mañana tenemos un caso por coronavirus, se activa lo que se llama el protocolo de atención del coronavirus. Y depende de dónde venga el coronavirus. Si la persona viene del aeropuerto, hay todo un protocolo para el traslado de ese paciente al centro que tenemos previsto para eso, que es el Hospital San Miguel Arcángel. Pero si la persona es de estos que han venido y está o en observación o en su casa, también hay otro protocolo que se activa y que también va a ser referido o al San Miguel Arcángel o al lugar que más cerca tenga. Si la persona de repente se enfermó en Azuero porque vino, era un viajero y se fue a su casa y está en observación, tenemos muchos pacientes en observación a nivel nacional, también hay hospitales, tenemos hospitales ubicados no solamente en Chiriquí, en Azuero,
en Coclé, en toda el área nacional, hospitales ubicados donde el paciente va a ser referido. Y ya hay un protocolo que es el que se es el que está establecido para eso. El 911, el SUME de la Caja, de Seguro Social, todos estamos trabajando de manera que en el momento en que se presenta el primer caso, que por cierto lo anuncia nos los anuncia el Gorgas, ellos nos llaman, ya tenemos también una vía de comunicación, el Gorgas avisa. Ustedes nosotros hacen los exámenes, o sea, ustedes pueden detectar qué tipo de coronavirus es. Exactamente. En 3 horas tenemos el diagnóstico. Sí. Ellos ¿En tres horas? ¿Cuántos países pueden hacer eso? No, porque sé que en algunos países no tienen la capacidad de hacerlo. Bueno, al comienzo teníamos un sistema que dábamos el resultado en 12 a 24 horas, porque como Panamá está en la vigilancia de virus respiratorios desde los años 60, nosotros tenemos sistemas diagnósticos, por ejemplo, para diagnosticar todos los influenzas, todos los coronavirus, y podíamos con secuenciación diagnosticarlo, aunque no tuviéramos el kit específico. Pero mandamos a hacer el kit específico antes de, siguiendo los protocolos de Alemania, de Le Charité y del Centro de Coronavirus de Europa, ya los teníamos aquí y los mandamos a hacer. Y lo único que necesitábamos los controles positivos. Y la OPS reunió a unos países desde el Cono Sur, a nosotros nos metió en el Cono Sur, ya no somos de Centroamérica, nos metió en el Cono Sur. Funcionan los contactos. Para tener los controles positivos. Así que desde esta semana, desde la semana pasada, ya teníamos el sistema diagnóstico completo y podíamos dar resultados en 3 horas. ¡Qué maravilla! Yo no lo sabía. No tenía la menor idea. Me tengo que ir al cambio. Voy a dejar las dos intervenciones, dos manos levantadas y el final de la doctora Porcel para el siguiente bloque. Usted quédese aquí en Radar. Seguimos entendiendo y conociendo mucho más del nuevo coronavirus. Seguimos en Radar entendiendo más del nuevo coronavirus. Nos hemos enterado que Panamá es uno de los países que más rápido tiene un resultado. No necesita mandar las pruebas a Estados Unidos como otros países de la región. En menos de 3 horas usted puede saber qué tipo de coronavirus o qué tipo de enfermedad o virus respiratoria tiene. Doctora. Pues sí, nosotros no tenemos que enviar las pruebas a otro lugar, tenemos aquí nuestro Instituto Conmemorativo Gorgas, que tiene las mejores pruebas y con los mejores controles. En 3 horas ya podemos saber si la persona es positiva o no. Inmediatamente el doctor Pascale hace la comunicación, se activa el sistema y la persona que va a dar la comunicación del primer caso, por supuesto que es la representante del Ministerio de Salud, que es la señora ministra. A partir de ese momento, de la misma forma que hicimos de forma responsable cuando la epidemia de H1N1, se hacen unos cortes de tiempo y cada cierto tiempo nosotros vamos dando la información en la medida en cómo se van presentando los casos y cómo el Gorgas nos va informando. Cuestión de que todos los medios de comunicación y toda la población tenga la información al momento en que se va produciendo. Gracias. Edita Piero. Bueno, yo nada más quería recalcar la importancia que es mantenerse objetivo y tomar las decisiones importantes de manera pragmática y no con alarma. Lo digo porque hubo un tiempo donde la gente comenzó a preocuparse y querían cerrar Tocumen o hacer este tipo, tomar acciones que realmente no eran congruentes o objetivas. Y eso puede impactar el país, claro, de una manera excesivamente. Cancelar los vuelos de China, que fueron una de las... Exactamente, entonces eso tiene un impacto. En este momento hay vuelos, no recuerdo, ¿ya se reanudaron los vuelos con China? Hay ciertas, ahora mismo creo que son 50, de Panamá creo que... China cerró sus vuelos, sí. China ha cerrado todos sus vuelos y hubo algunas empresas que responsablemente nos informaron, ellos también interrumpieron sus vuelos a China, Lufthansa, American Airlines, otras más. Uh-huh. Pero las personas, hay que entender, eso también es parte del ser humano, las personas que están allá quieren salir, muchos de los que han ido, como bien lo dijo usted, en la celebración del Año Nuevo Chino, vacaciones y tal, esa gente está tomando otras rutas. Entonces nosotros hemos recibido aquí
viajeros que vienen de Bogotá, de Singapur, pero que han hecho todo un periplo por otra área para llegar a Panamá o pasar por Panamá en ruta a su destino. Entonces nosotros lo que hemos hecho es un acuerdo con Migración y con las aerolíneas de tal forma de que nosotros tenemos horas antes de que el vuelo llegue quiénes son las personas, los podemos identificar y podemos entonces hacer la aproximación. Qué interesante. Y la otra parte que quería añadir es que algunas cosas que pueden verse también para Panamá, por ejemplo, van a haber otras oportunidades, no todo es negativo. Todo esto atraso de carga va a implicar una nueva negociación con respecto al contrato del transporte de la carga. Eso es, alguien va a pagar ese atraso porque hay que pagar esas bodegas. Panamá tiene muchos abogados marítimos que podrían traer eso. Además, muchas de las exportaciones van a necesitar bodegas temporales. Eso podría ser oportunidades para lugares como en nuestros centros de acopio que tenemos, Panamá Pacífico. Son oportunidades que hay que ver, líneas de banco, ayudar a los exportadores, que es muy importante porque este va a ser un periodo temporal, y sabemos que el año comenzó positivamente cuando Estados Unidos firma su acuerdo fase 1 con China. Las expectativas de crecimiento eran buenas. Esto lo ha opacado un poquito, pero esperamos, no hay que perder las esperanzas, que ya del segundo y tercer trimestre comience a avanzar. Lo que vemos sí son impactos principales en inflación en la parte tecnológica, porque Wuhan, Shenyang y Henan, que son el triángulo del clúster tecnológico de inteligencia artificial y de tecnología, ha sido impactado. Sin embargo, apenas renueve la producción, vamos a ver una recuperación a nivel global. La gente habla mucho de Tocumen, pero no habla mucho de la parte de puertos y Catán. Correcto. Eso es importante también porque los cruceros han tenido diferentes impactos. Sí. No sé la medida aquí, pero sí, a nivel global hemos visto que, por ejemplo, hay ciertos países que han tomado medidas donde no dejan que los cruceros atraquen o tienen que esperar 14 días fuera para poder atracar. Todo esto se está, en la medida que se está aprendiendo y hay nuevos reportes, por ejemplo, el journal de el Lancet, que es un journal muy reconocido, ha comenzado a presentar reportes científicos que ayudan a reducir esa incertidumbre y a mejorar las condiciones para que no haya el impacto tan grande. Hay algunos datos que a lo mejor le ayudan a la economía. Sí. De lo que aprendemos de la casuística china, 82% más o menos del total de casos son leves. Son manifestaciones respiratorias leves, un resfrío común. Un 15% evolucionan a grave, muchos de ellos neumonía. Y un 3% son críticos. O sea, estamos hablando de que se les muere en China el 2% del total de casos. Ya hemos visto en estas rondas las comparaciones posibles. Entonces, en realidad estamos hablando de un nuevo virus que está demostrando no ser tan agresivo como otros, que está circunscrito en China y dentro de China en una provincia. Claro, una provincia que tiene 60 millones de habitantes. Entonces, cuando uno le dicen hay 64 mil casos, sí, pero de 60 millones. Entonces, tenemos que también ver esas proporciones. El ministerio ya al día de hoy debe haber monitoreado y observado más de 1.060, 1.100 viajeros procedentes de China. No llegaron en vuelo directo, lo hicieron con escala. Entonces eso habla muy bien del sistema de vigilancia que activó el ministerio tempranamente y del reglamento sanitario, porque entonces el ministerio le informa según el nuevo destino de ese viajero, mire, va a llegar estas 4 o 5 personas de tal vuelo, siguen para allá. Y allá se hace el tamizaje. Primero, de China no salían si tenían fiebre. Ese es un primer filtro. Entonces, con esto lo que pretendemos es, sin bajar la guardia, transmitir tranquilidad. No estamos ante un evento mortal, no estamos en un riesgo inminente. Las posibilidades de que tengamos un caso positivo son altas por la dinámica de trabajo,
pero la OMS no recomienda suspender vuelos, no recomienda cerrar fronteras. China, claro, al tener tantas ciudades en observación y en cuarentena, ahí sí, pero ya están reactivando, ya están volviendo a trabajar. O sea, el confinamiento en casa de 60.000 personas más, ¿no? Porque esos son los casos. Entonces, con esto dar un voto de tranquilidad, pero al mismo tiempo asumamos la corresponsabilidad. Y en ese asumir la corresponsabilidad ciudadana, más que esos cubrebocas, hoy deberíamos tener repelentes. Porque lo que tenemos en Panamá ahora es dengue. No lo tengo en la mesa. Y un Ministerio de Salud que tiene que estar desarrollando las funciones de salud pública y la vigilancia de todos los riesgos del país, no este solamente. Entonces, en la medida que podamos apoyar al Ministerio, ¿y cómo lo apoyamos? Acatando sus recomendaciones, eliminando criaderos, que se nos unan los maestros ahora que inician las clases, que puedan transmitir a padres de familia y estudiantes todas las informaciones de buena fuente. Y aquí hay instituciones serias que tienen están actualizando esa información y está disponible. Muchas gracias. Yang. Sí. Entre China y Panamá tenemos un vuelo directo desde Beijing vía Houston a Panamá. De Air China. Pero se obligó a cancelar el vuelo directo debido a las medidas adoptadas de Estados Unidos, porque solamente permitían 4 vuelos desde China a Estados Unidos, solamente con destino a 4 ciudades. Houston no está figurándose en las 4. En esta situación, Air China se obligó a cancelar temporalmente. Y como dijo los señores, que el OMS nunca recomienda a cancelar o obstaculizar el movimiento de vuelos. El vuelo de China está cancelado por Estados Unidos, no por la OMS. Exactamente. Es muy importante. Exactamente, muy importante, es un mensaje. Además, el señor embajador hizo llamamiento en reiteradas veces a la comunidad china, a los empresarios chinos y a los profesores y estudiantes chinos en Panamá a cancelar sus viajes innecesarios y también tiene que respetar todos los reglamentos de cuarentena de 14 días aquí en Panamá. Y también la embajada está monitoreando muy, muy de cerca el estado de salud de los viajeros chinos que recién regresaron de China. ¿Le puedo preguntar algo? Sí. Su familia, sus conocidos que han tenido que pasar esta crisis de salud, porque para su ciudad sí lo fue, ¿cómo están? ¿Cómo ha sido para ellos? Realmente es un sufrimiento muy duro para mi familia, para mis amigos y parientes allá en Hubei y en Wuhan. Y sobre todo en un principio, por falta de conocimiento, de desinformación necesaria, ¿no? Del conocimiento a esta nueva epidemia, se generaba mucho temor y pánico. En la medida en que poco a poco la gente conozca mejor y estudie mejor y también con el apoyo y solidaridad de toda la comunidad internacional, de solidaridad de las provincias fuera de Hubei, los recursos médicos y los recursos de equipamientos, de mascarillas y de ropas, ¿no? Defenderse de la infección, está mejorándose. Y ahora mismo toda la gente, por ejemplo, mis parientes, mis amigos, están en casa, en cuarentena, voluntariamente, y ellos no salen para la calle. Y solamente se permite. Y estamos en el último bloque con los expertos de salud para hablar y analizar el coronavirus. Y bueno, en Twitter preguntamos, ¿cree usted que Panamá está preparado para hacerle frente a una amenaza de salud pública global como el nuevo coronavirus? ¿Qué le preocupa como ciudadano? No tiene el tuit ni 15 horas y al momento de la grabación tenemos más de 130 respuestas. Creo que esto demuestra un poco lo que hablábamos antes en la mesa, de que hay mucha más pánico y preocupación en las redes que oportunidades de contagio o letalidad en el virus. Algunas de las respuestas son, Miaro Semena dice absolutamente no, si lo más básico no lo tenemos, ahora imagine una epidemia.
Claudio Montesa dice, la burocracia y poca inversión en ciencia en Panamá limita la capacidad que se requiere para comprar insumos, para investigación y diagnósticos a la escala requerida ante amenazas de salud pública globales. Roger Villarreal dice, no, Panamá es vulnerable en seguridad, salud, en todo. La estructura estatal es débil y sin capacidad. A. Teroscova dice, absolutamente no. Me preocupa que en caso de detectarse un caso cercano a los carnavales, el constante flujo de gente viajando provoque aún más infectados. Ana Quesada, Panamá no está preparado ni para una fuerte inundación como hemos visto en muchos países del mundo. Han manejado muy mal la alerta mundial epidemiológica. No me extrañaría que aparezcan casos por no haber cancelado los carnavales. Toby Moreno, ni Panamá ni otro país del tercer mundo. En China está colapsando el sistema, los funcionarios de salud están agotados y con miedo es normal. Y el último, Adrián Bordones, no, lamentablemente muchos de nuestros rasgos socioculturales nos hacen vulnerables. Solo hay que ver el problema de la basura. Un último, que es Rolando Small, dice, nadie en el mundo está preparado, hasta las potencias recurrieron al bloqueo y aislamiento. Probablemente el comentario más objetivo, pero nadie piensa que estamos preparados. Todo el mundo está preocupado. Doctor Pascal. Bueno, yo creo que hay que crear confianza, que confíen en Panamá. El sistema de salud está haciendo lo que debe hacer. El Instituto Gorgas tiene la competencia diagnóstica. Nuestros profesionales ya están entendiendo la enfermedad y saben qué es lo que deben hacer. Y yo creo que el problema es que no creemos en nosotros mismos. Creemos más en los demás, pero no creemos en Panamá. Y yo creo que todo lo contrario. Panamá está haciendo lo que debe hacer. Tiene el apoyo de organismos internacionales como la OPS y estamos siguiendo el camino que debemos seguir por el bien del país. Sí, hay algunas lecciones ya aprendidas tan tempranamente. Yo resaltaría la coordinación Caja-Ministerio, que va más allá de estar juntos en la misma reunión. Esto significa compartir información, actualizar inventarios, dónde tengo recursos humanos, dónde tengo equipamiento, dónde no lo tengo, cuáles son las brechas, cómo conjugamos esfuerzos para fortalecer la respuesta en el momento en que sea necesario. El segundo elemento es la necesidad de seguir avanzando en la transformación de nuestro modelo de atención. No es posible que sigamos con un enfoque tan excesivamente programático, porque eso nos lleva a ver un problema, una enfermedad, una sola posibilidad de solución. Esto hay que verlo, trabajo en equipo, enfoque familiar y comunitario, abordaje sindrómico. Y en esta línea de un modelo de atención donde haya participación social, probablemente de PACORA, yo sacaría como lección aprendida la necesidad de seguir trabajando en la participación y el control social. Y eso es parte del modelo de atención. Y el último elemento es la solidaridad entre personas, entre instituciones y entre países. Y esa solidaridad pasa por compartir lecciones aprendidas, compartir información para poder adelantarse y en algún momento compartir recursos. Buena parte de los tweets hablaban, por ejemplo, creo que uno de los últimos, del agotamiento del personal de salud en China. Bueno, China ha sido solidario dentro del país, pero también ha recibido, o sea, ha movilizado recursos humanos, ha movilizado recursos a la provincia donde se ha concentrado el problema. Entonces, eso es importante también. Nuestros hospitales están ahora mismo, parte de los protocolos con el Ministerio y con la Caja, incluyen cálculo de suministros, cuánto tengo en inventario, cuánto podría necesitar. Liberación de camas, si de verdad tuviéramos un evento crítico y necesitamos aislar, internar personas, ¿cómo puedo liberar camas, dar altas tempranas y cómo eso se articula con el primer nivel? Entonces, de ahí aprendemos también de esta experiencia, de todos estos esfuerzos, que esas líneas que viene impulsando el Ministerio y apoyando la Caja, de transformación del sistema, de modernización del modelo de atención, están en la línea correcta. Tenemos que seguir en ese curso. Yang. Combatir el coronavirus es una batalla global. Necesita de apertura, transparencia y confianza mutua. En esta coyuntura, el escepticismo, el pánico,
y reacciones exageradas o innecesarias no sirven nada para sofocar los esfuerzos mancomunados y empeorar las situaciones. Con razón, hay que observar la epidemia con una visión objetiva, científica, racional e integral. En esta coyuntura, la confianza vale más que el oro. En representación de mi país, de mi provincia Hubei y especialmente de mi ciudad Wuhan, agradezco profundamente el apoyo, el entendimiento y la solidaridad internacional y también de los amigos panameños y del gobierno panameño a darnos más confianza, a ganar esta batalla cuanto antes. Muchas gracias, doctor Xavier. Bueno, el virus, la gente se pregunta qué va a pasar con este virus, cuál es el destino de este virus. Entonces pueden ocurrir dos escenarios. O que el virus desaparezca y ya no lo veamos más, eso ocurrió con el SARS y ocurrió con el MERS, eso es una posibilidad. O que se incorpore a los virus que causan enfermedad respiratoria y con el tiempo ya van a ser los virus tradicionales, se incorpora a los coronavirus, uno más de los coronavirus, y con el tiempo estos virus se adaptan al ser humano y la severidad baja considerablemente. Eso ocurrió, por ejemplo, con el H1N1. En el 2009 hubo una mortalidad exagerada y después, ahora todos los años nosotros tenemos H1N1. Pero muere menos gente. Y ya la mortalidad es la típica de influenza. Así que esos son los dos escenarios que pueden ocurrir. Lo otro es que yo creo que la ciudadanía, todos debemos tener, todo el Panamá debemos tener confianza y tranquilidad. Nosotros podemos tener muchas deficiencias en muchas áreas, pero no en el sistema de salud, en el sistema de epidemiología del país. Es muy bueno. Casi en toda América y en Europa hubo brotes de sarampión a raíz de los antivacunas y de todo esto. Panamá no tuvo ningún caso. Eso demuestra no solamente el sólido sistema de vacunación que tiene el país, sino el equipo de epidemiología del Ministerio de Salud, que hace un trabajo formidable. Entonces, yo creo que eso es garantía. Además, el Instituto Gorga es un instituto de excelencia internacional en investigación y en recursos. Entonces, en esa área nosotros estamos bien, ¿no? Y si nos debemos preocupar, como muchos de los que hablaban de los carnavales, en los carnavales nos debemos de preocupar de las enfermedades de transmisión sexual, de no usar el preservativo y del alcohol, los accidentes. Sí. Ahí sí debemos preocuparnos de lo que pueda acontecer en carnavales y no, ahora mismo no del coronavirus. Yo, antes de irnos al siguiente tema, yo le voy a preguntar otra cosa. Edith Tapiero. Sí, bueno, mantengo que es importante mantenernos en la línea de asignar los recursos en proporción al riesgo. Creo que irse en exceso, por ahora el ministro Alexander debe estar haciendo magia para asignar estos recursos en medida que está. También entender que esto es temporal, que está pronto a subsidiar y la economía va a subir. Y esto es una oportunidad también para Panamá, en el aspecto de que ahora lo que vemos es que debido a que la producción se ha regionalizado, en Asia, existe un factor de riesgo a eso. Entonces las empresas van a buscar una forma de diferenciar este riesgo y ahí reluce a Panamá y a la región latinoamericana como otra opción. Eso pasó cuando hubo huelgas en la costa este de Estados Unidos y las empresas vieron que tuvieron que diferenciarse y usaron más el canal de Panamá, abriendo cientos de centros de distribución en la costa este. Esto mismo podría ser una oportunidad para que Panamá se venda como se está vendiendo como hub y atraer manufactura e industria aquí que pudiera ayudar a las empresas a mitigar ese riesgo. Doctora Purcell. Bueno, nosotros como institución rectora de salud queremos decirles que nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. El sistema de vigilancia ha funcionado durante mucho tiempo. Gracias a Xavier que lo ha reconocido, gracias al Gorgas que nos ha acompañado y gracias a OPS que siempre está con nosotros. No vamos a dejar, no vamos a bajar la guardia, seguiremos implementando los protocolos, seguiremos examinando para nuevos protocolos, para nuevas cosas que surjan. Siempre vamos a estar alerta, esa es nuestra gran lección. Y ténganlo por seguro que siempre también vamos a estar en términos de comunicar y de trabajar con la comunidad. Es importante que se sepa que el Ministerio de Salud, igual que la Caja del Seguro Social,
hemos venido haciendo un trabajo que la gente no lo ve, pero que precisamente Panamá tiene el nivel de indicadores sanitarios que tiene, el nivel de salud que tenemos en este país, gracias a que muchos panameños, que en este momento nadie los ve, están haciendo su trabajo en todos los hospitales, en todos los centros de salud. Tenemos una vigilancia permanente. Yo quiero hacer hoy un reconocimiento para todas esas personas que generalmente no salen en este programa, ni los vemos, pero que también son sujetos en un momento determinado de estrés y todo lo demás, porque cuando uno está haciendo su trabajo y ve eso y lee esos tweets, hay veces en que uno tiende el ánimo quizás como que un poco a flaquear. Pero nosotros, los epidemiólogos, tenemos esa constancia. Sabemos que el trabajo de nosotros no es para ser reconocido, el trabajo de nosotros es para ser hecho. Y lo hacemos con todo el amor y con todo el cariño y con todo el patriotismo del que somos capaces. Muchas gracias, doctora. Creo que contra la viralidad de las redes y contra las mentiras en las redes hay poco que se puede hacer, y todas las profesiones y todas las personas somos sujetos de eso. Doctor Rico. No, le iba a hacer una pregunta. Sí, yo hago la conclusión después. Ok. Como introducción al siguiente tema, que vamos a hablar del tema de profesiones y conocimiento de otros países. ¿Usted cree conveniente decir o objetivo decir que no necesitamos médicos de otros países, pero sí colaboración y conocimiento de otros países? Esto a raíz del debate que ha suscitado la declaración del presidente de la Cámara de Comercio, que es nuestro tema en el siguiente bloque. Yo no creo que haga falta médicos ni enfermeras en el país, ¿no? Quizás si uno va a las áreas rurales, a las áreas indígenas, ahí sí la situación no es buena. Y yo no estoy en contra de que médicos extranjeros o enfermeras extranjeras puedan laborar en el país. Yo creo que la competencia siempre es buena. Pero ese personal que se traiga tiene que superar todas las pruebas que hacen los nacionales. Claro. Y que no sea utilizada como una mano de obra barata, en que los empresarios se aprovechen de traer a otros para no pagar lo que se le debe pagar a todo profesional de la salud. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Yo creo que la Cámara de Comercio ha sido un poco irresponsable en hacer unos comentarios demasiado sin tomar en cuenta muchos matices. Y como vimos en las redes sociales, la cantidad de críticas ha sido extraordinaria, ¿no? Sí, aproveché tenerlo para introducir el siguiente bloque y escucharemos la conclusión del doctor Ritter de ambos temas al final. Muchísimas gracias a todos.